Chicos, EA Sports nos dijo que en mediados de julio habría gameplay, a finales de julio se hablaría de modo carrera y de clubes pro, al principio de agosto de Ultimate Team y de Volta. Chicos, estamos a mediados de julio, así que toca ver gameplay hoy por fin. ¡Ay, madre mía! Allá vamos otra vez con un nuevo FIFA. Ayer, chicos, os traje al canal PES 2020 un gameplay increíble. Y hoy os traigo FIFA 20, entonces, si te gusta el fútbol o los juegos de fútbol, ¿por qué no estás suscrito a este canal? Yo es algo que me pregunto, pero tú te puedes suscribir si quieres, es gratis. Chicos, hoy tenemos tráiler de gameplay que no he visto, os prometo que todavía no lo he visto. Quiero reaccionar con vosotros, tenemos varios vídeos por ahí por ver, bueno, varias cositas para ver. Todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Sé que tenéis ganas de ver FIFA 20, sé que también queréis el modo carrera. Mañana modo carrera, prometido, de verdad. De hecho, tengo grabado el episodio y es impresionante. Vamos a reaccionar al tráiler de gameplay. Bueno, todos listos para ver el tráiler, otro año más de lloros en FUT Champions y demás. Con este gameplay, a ver qué nos tiene preparado EA Sports, porque yo este año, la verdad es que no he visto nada ni he jugado nada todavía de FIFA 20 hasta agosto y septiembre, que podré empezar a probar las betas. Vamos allá. A ver, los pequeños detalles, Sería el Dortmund, PSG, Liverpool. Los penaltis, ya sabéis que hay que elegir dónde tirarlos. Joder, la pone la escuadra ahí, ¿no? Las faltas también, esto lo vimos ya en un vídeo. Eso tiene pinta de ser una movida. Ahí ha habido Nuke Ball de la hostia. Vinicius, Royce. Vinicius sale mucho, ¿no? Dynamic 1 versus 1. ¡Ojo gameplay! La echada para atrás, chicos. La echada para atrás. Lo voy a utilizar en HD y lo sabéis. Entradas en defensa. Este año se supone que es más manual. Bueno, ese regate es nuevo. Vinicius. Nueva física de balón. Esto todos los años al final es lo mismo, ¿eh? Esto todos los años al final es exactamente lo mismo. Nueva física, nuevo no sé qué. Vaya tiro de Benzema ahí, por cierto. Nuevos controles, nuevas animaciones. El balón bota mucho, ¿no? Creo que lo dijo Spursito, que lo había probado, que el balón bota mucho y parece ahí bastante... Bueno, buenas definiciones. El uno contra uno, por favor. Es verdad que lo toque en este año se marcaba más desde lejos que desde uno contra uno. Eso es algo muy importante, chicos. Bueno, estoy viendo nuevos amagos de tiro, pisaditas. La de preparártela para tirar era una cosa nueva también. No está mal. ¡Hola, hola! Pero eso es efecto del balón. Ojo, Vinicius, nuevas celebraciones de Sterling. Vale, es un buen tráiler porque se ve gameplay, ¿vale? Es un buen tráiler. Un poco cortito, pero no está mal. Bueno, como habéis visto en el tráiler y veis en la página web, en la web si queréis os la dejo en la descripción por si queréis echarle un ojo más en profundidad. Tenemos tres apartados de gameplay. Con balón, o sea, el tema de hacer regates y conducir el balón. Sin balón, tema de defensa. Y el balón solo, lo que es la física del balón. Que se ve que la han cambiado o la han tocado. Por cierto, veo mucho a Vinicius, veo mucho a Sancho y veo mucho a Sterling. El año pasado eran De Bruyne, Neymar y Dybala. Este año pues que serán estos tres jugadores los de la portada. Aparte de la gran estrella, que el año pasado era Cristiano y este año ya veremos quién es. Con balón, ¿vale? Ahora vemos un poco ese trailer que tenemos por ahí. Bueno, sobre todo hacer hincapié en las faltas y penaltis, que ha cambiado mucho la forma de pegarle. El dribbling, ¿no? Más agilidad con los jugadores a la hora de moverlos con el joystick izquierdo. Para mí eso es muy importante. A mí me encanta que solo con el stick izquierdo ya puedas hacer varios regates. Controlar las entradas. O sea, active touch tackling es defensa manual, más o menos. Habrá que ver si es tan manual como parece, con un botón para entrar y todo eso. Y sobre todo, muy importante, chicos, las definiciones uno contra uno con el portero van a ser más efectivas que el año pasado, que lo paraban todo, en lugar de los tiros de volea y los long shot, ¿vale? Si llegas delante del portero, lo normal es que marques gol más que desde lejos, que era algo que el año pasado daba bastante asco. Vemos el mini trailer este. Vamos a ir parando por cosas interesantes, que es un trailer de 17 segundos. Como veis, ya salen las equipaciones nuevas. Eso está bien para los trailers y tal, queda mejor que salgan las nuevas. Elegir el lanzamiento. Cuando estés jugando con alguien, con un amigo en casa, esto no puede estar así, porque si tú ves dónde lo va a tirar el círculo, no tiene gracia, ¿no? Se supone. Bueno, pues ahí está Salah tirando, William tirando. Aquí lo clavan en la escuadra, ¿vale? Celebraciones y tal. Las faltas. Aquí, como veis, está señalando muy arriba. Y luego el efecto con el joystick derecho. O sea, las faltas puede ser una movida o puede estar muy chetado. Como veis, abre el tiro, hace una folla seca tremenda. Este de Marcos Alonso, para abajo veis que pone Nuke Ball. O sea, el tiro este... Bueno, el tiro este con este efecto. ¡Pam! Un poco fantasioso, pero bueno. Lo que digo, Vinicius, hay jugadores que se repiten mucho en los trailers. Ya hemos visto con balón, ahora vamos a ver sin balón.
más espacio y más tiempo, más énfasis para tener acciones con la pelota. Luego están diciendo como que va a haber más juego de regates, ¿no? Que va a haber más oportunidades de hacer un uno contra uno, intentar regatear. Y que, bueno, lo que me da miedo es lo que pone aquí. No sé si dice como que la defensa de la IA, de la CPU, va a ayudar más, mejor posicionamiento. A mí me da miedo lo de la defensa CPU. Luego también dice que va a haber más... una experiencia más natural en los movimientos, más realista de los jugadores, de posicionamiento también. Miedo me da lo que ha mencionado ahí de la CPU. No sé yo si era del todo bueno. Dynamic 1 versus 1. O sea, lo que es, tú te enfrentas a un defensa y el defensa ahora se supone que es más manual. En ataque salen Firmino, Sterling, que sale en 4K. Y ojo, la cara de Vinicius, todo bien hecha, ¿eh? Vale, en ataque vemos de fondo que lo que es los gráficos sigue exactamente igual. Tema gráfico sigue muy parecido. Pero en ataque, ¿veis ese regate nuevo? Esa finta muy guapa. Los movimientos hacia atrás me parece bastante interesante. Yo soy mucho de utilizar eso. Y vamos a ver en defensa. Ya digo, se supone más manual. Ahí está Thiago Silva. Habrá nuevas animaciones, nuevas entradas. Al final, que se quede con el balón en defensa es importante y no haga tantos rebotes. Acabamos de ver, vamos a darle para atrás, un regate de Lemar contra Marcelo. Es como una ruleta a una pierna. Y luego de Leal y lo de echar el balón hacia atrás, que parece bastante interesante, que es nuevo. Y bueno, ya Vinicius es espectacular. Y por último, el balón en el aire, en el césped, en FIFA 20, el balón se mueve más natural que nunca. Vamos a ver si eso es real, eso habrá que verlo porque hemos visto unos tiritos ahí. También mola, que haya tiros que vayan para un lado y para el otro. En la vida real hay goles con efectos imposibles también y eso mola, ¿no? Que haya diferentes estilos de tiro y tal. Estamos viendo, pues, controles también, fútbol... bueno, sobre todo habla mucho de animaciones nuevas y nuevas trayectorias, que es lo que estoy comentando ahora. Sobre todo los Nuke Balls, esto puede estar guapo. La física del balón parece que cambia bastante. De hecho, ¿veis cómo bota el balón? Bota mucho más que en otro FIFA. Aquí, de hecho, fijaros, ese bote es mucho más alto. En otro FIFA el balón va prácticamente a ras de césped. O sea, no tiene nada que ver. Ahí está, botando el balón y le pega botando Benzema, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos adaptamos a estos botes. El balón en picado de cabeza, pero bote, ¿veis? Los botes son bastante, bastante altos, ¿eh? Vamos a ver la física del balón, los Nuke Ball estos de la hostia. Y luego lo típico, te meten aquí, pues eso, si quieres comprar la Standard Edition, la de la Champions League, la de Ultimate, que te da una cesión de icono mediano, va a elegir un player pick. Y bueno, lo típico, chicos, un pequeño tráiler de gameplay, que era lo que yo creo... lo que más esperaba de ver, un poquito de gameplay, aunque ya tendremos cuando vaya a grabarlo antes de tiempo en el canal, no os preocupéis. Y aquí tenéis pues también cositas para Volta. Queda mucho todavía, estamos a mediados de julio, es lo primero que ha salido. Así que si queréis estar atentos a todo, todo lo que salga de FIFA 20, también de PES, obviamente, lo vais a tener en el canal. Mañana subo modo carrera, no os preocupéis lo que queréis modo carrera. Y dejar un like, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, mañana. Un abrazo. Por cierto, chicos, si vais al FIFA, el PES 2020 ya está haciendo daño. Ya está haciendo daño. Os vais a SBC y buscáis los partidos de Marquesina, que los tenemos aquí a la derecha. Aquí está, partidos de Marquesina. Y atención, os encontráis los Guangzhou, Los Ángeles Galaxy, Spurs contra el Manchester United y...
Piemonte versus Inter. Inter cambia una mezcla que incluya jugadores del Piemonte. ¡Piemonte! ¡Piemonte!